Adelante. Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos aquí reunidos desde este espacio virtual que ofrece el Hospital PROMIPYME de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos sean todas las empresas, emprendedores, estudiantes, maestros, investigadores interesados en ofrecer soluciones a los motores del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Este proyecto que ha sido creado por nuestra Facultad de Contaduría Pública y Administración a cargo del doctor Luis Alberto Villarreal, de la facultad también con colaboración de la Facultad de Economía con el World Trade Center Monterrey, con el fin de ayudar a la comunidad universitaria. Este día tenemos el honor de contar con la presencia de un investigador y consultor de gran trayectoria, el doctor Eduardo Treviño Saldívar. Permítame, por favor, compartir su semblanza. El doctor Eduardo Javier Treviño Saldívar es experto en optimización de recursos financieros y mercados financieros internacionales, educación en ingeniería industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey, especialidad en mercados financieros internacionales en el Instituto de Estudios Bursátiles de España, máster en dirección de empresas con beca excelencia en el IPADE y doctorado en filosofía con especialidad en administración con magna cum laude de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues ha tenido varios puestos directivos en empresas bien importantes como lo son Mabe Division Lavadoras, GAE, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, entre otras. Consultor e instrucción de proyectos de negocios en empresas pues, de gran renombre como Cemex Internacional, Bausch & Lomb y Arca Continental, entre otros. Pues en la docencia pues, tiene una gran experiencia en la universidad y en universidades del área metropolitana, ¿verdad?, de Monterrey, así como en otros países como Madrid, en Ecuador y en China. Es conferenciante y autor en temas de gobernanza mundial, crisis internacionales, finanzas y negocios. Y bueno, en emprendimiento ha ayudado y ayuda y es socio fundador del Grupo XR y ha ayudado al emprendimiento de la consultoría en crecimiento rentable y viraje empresarial. Pues adelante, doctor Eduardo, es un placer tenerlo aquí con nosotros en este espacio virtual que ofrece el Hospital PROMIPYME. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues compartir sus conocimientos con todas las empresas y emprendedores, alumnos que nos acompañan ahora. Si gusta... Muchas gracias, qué amable, ahí se me fue. Pues nada, muy agradecido con usted, doctora, por la parte de este gran esfuerzo del Hospital PROMIPYME, con la facultad, evidentemente, y con los colegas que asisten. Y bueno, pues me salto porque traigo mucha información para compartir con ustedes. Gracias. Y quería empezar con el tema de la plática. En el caso de la plática que vamos a ver hoy, se llama la toma de decisiones y la innovación en los negocios. Fíjense que como ustedes saben, ya no es ningún secreto que hay autores que ya están manejando, le llaman el momento VUCA, unos le llaman VUCA en inglés, otros VUCA, pero es un momento sumamente particular el que estamos viviendo, ¿no? Es un momento de alta volatilidad, alta incertidumbre, un momento complicado de certeza, un momento de mucha complejidad, y la verdad, con muchas ambigüedades. Es un momento en donde ustedes lo han visto, esta pandemia, ya tenemos un año. Es un momento en donde ha habido inclusive cosas que no se veían antes, ¿no? Las revueltas, la parte de comunicaciones con el WhatsApp, la parte que ya venía, ¿eh? Muchas cosas ya venían y toda esta situación pues ha generado muchas emociones en la gente. Muchas dudas, emociones... La velocidad del cambio y los cambios han sido difíciles de entender. Y bueno, pues la verdad creo que tenemos una parte como aliado que es el conocimiento, ¿no? La educación. Pero este concepto, y bueno, pues también hemos tenido ahí apagones de Comisión Federal de Electricidad que bueno, pues no han sabido hacer. Pero como que hay muchos elementos, tanto en los mercados como en las empresas, que son altamente volátiles, ¿no? Muy difíciles de entender, con mucha velocidad, con nuevas definiciones, y eso hace que requiera mucho mayor talento de parte de ustedes y de un servidor.
comentarles que se siente como si fuera el día de, ¿no? Este momento en donde había, como lo que platicamos, mucha incertidumbre, que creo yo que es importante que reflexionemos que muchos de este tipo de momentos ha sido así siempre, ¿no? Un poco de caos que se ha generado ahora por muchas industrias y tipos de negocio, y como que es parte de la habilidad darle orden a esto. Este día o esta parte de aquí exigía tener algunos elementos como resiliencia, toma de decisiones en un entorno altamente cambiante, con cuestiones de liderazgo, y esto ya se veía venir. Les comento que salió hace unos años una parte en donde el nuevo liderazgo en los negocios requería, o compañías como Walmart, Pepsi, General Electric, estaban requiriendo gente que tuviera habilidades como estas, ¿no? Tener los objetivos muy definidos, ser muy resilientes, tener, por ejemplo, con una control de emociones importante, poder analizar la situación, ¿no? Poder analizar la situación, y esto ha hecho pues que estas habilidades se transformen en los negocios, ¿no? Daría la impresión que ahorita platicamos con la doctora, estos momentos de incertidumbre, no sabemos, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver al punto donde iniciamos como país? Pues depende de varias variables, y eso hace que sea muy incierto el panorama, y bueno, tengamos que darle orden a las ideas. Ahora, les comento algo curioso, ¿no? Peter Drucker, uno de los grandes, el padre de la administración, en 1950 dijo, oye, estamos por comenzar un largo periodo de incertidumbre. Oye, pues no sé si se ha acabado o cuándo se va a acabar, pero sigue todavía, ¿no? Da la impresión que sigue en unos momentos más que otros, y creo que este es el momento más complicado. Entonces, con este antecedente, con este entorno donde estamos ahorita, quería platicar y comentarles que quería que esta sesión fuera un espacio de reflexión, que un espacio de pensamiento para tratar de entender qué está pasando y qué podemos hacer en este sentido. Entonces, lo que tenía como agenda de hoy es algo muy particular. Quería, y ahí están viendo mi pantalla todos, ¿verdad? Si la ven, quería ver la parte... Doctor, creo que su pantalla no se ve. ¿No se ve? A ver. ¿Ahí se ve? Listo. Perfecto. Sí, les comentaba esta parte muy rapidito, este concepto que platicábamos del momento VUCA o VUCA, ¿no? Con alta volatilidad, con mercados unos recuperados y otros no, con elementos de cambios en las comunicaciones, y con emociones ahí que se generan en la gente, ¿no? Miedos, ansiedades, con un impacto y un desgaste emocional interesante. Les platicaba de esta parte, les comentaba que no sé si a lo mejor no lo alcanzaron a ver, pero que ya había salido en revistas de negocios elementos que eran requeridos en los negocios, ¿no? Como resiliencia, como toma de decisiones, como un entorno cambiante y tener una estrategia coherente en este entorno cambiante. Poder hacer un análisis de la situación y poder ir hacia adelante, ¿no? Y se siente como si fuera este día, ¿no? Entonces, les comentaba que quería que este fuera un espacio de reflexión y me iba a enfocar en tres partes en particular. Una, en la toma de decisiones, y esta toma de decisiones que tiene mucho que ver con los negocios, ¿no? Otra parte, que es la parte de la innovación, que tiene también mucho que ver con los negocios ahorita, mucho que ver con los negocios. Y esta parte de aprendizaje, que tiene que ver con los negocios. Es decir, es una habilidad que se requiere ahora más que nunca de tratar de aprender qué está sucediendo y cómo vemos. Entonces, creo que la plática se va a enfocar en esos tres ejes, ¿no? En el eje del aprendizaje, en el eje de la toma de decisiones y en el eje de la innovación. Y para eso, pues, presento el primer tema, que es la parte de aprendizaje. En el concepto aprendizaje, ¿no? Como algunos alumnos comentan, dicen, no, ya no quiero aprender. Le digo, oye, pues está complicado porque no vas a acabar de aprender, ¿no? Comentarles que esto salió del World Economic Forum, y son las habilidades que se van a requerir o más demandadas para el 2025.
fíjense lo interesante de las habilidades, ¿eh? Por ejemplo, el pensamiento analítico y la innovación, ¿no? El tema que vamos a ver hoy. Por ejemplo, active learning, ¿no? Un aprendizaje activo, cosa de lo que hablábamos, ¿no? Cómo hay que aprender y nuevas estrategias de aprendizaje, que aprendas de varias maneras. Resolución de problemas complejos, análisis y pensamiento crítico, es un fundamento para la parte de innovación. Entonces, muchos de los elementos que estamos platicando, liderazgo, por ejemplo, resiliencia, ¿no?, flexibilidad, los tuvimos que hacer algunas personas a fuerzas con esta pandemia. Y los negocios tuvieron que evolucionar. Si no evolucionabas, muy seguramente ibas a morir. Entonces, parte de esto es tratar de entender los problemas y solucionarlos, ¿no? El razonamiento, la parte de ideación. Y esto tiene que ver con habilidades que yo veo tanto en los egresados como en cualquier empresario que esté teniendo una pequeña empresa o una empresa mediana. Y está pues en esta parte, ¿no? Solución de problemas, de trabajar en equipo, de poderte manejar de alguna manera, ¿no? Tener un self-management. Y con esto nos vamos a un concepto, una frase que me gusta mucho de Alvin Toffler, que dice, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y eso es muy importante. Quiere decir que ahorita debemos de seguir aprendiendo. Lo que decía el autor es, no podemos quedarnos en donde estamos, necesitamos seguir aprendiendo. Hayas estudiado una carrera, una maestría, un doctorado, necesitamos seguir aprendiendo. Y eso es muy importante porque yo les decía ahora que antes hacía la broma yo que quería comprar un electroencefalograma portátil para medir las ondas de los alumnos en clase, ¿no? Este estudio que les muestro se llama Eric Mazur, el doctor de Harvard, que habla de qué tan activo estaba nuestro cerebro durante una clase, ¿no? O imagínense durante un curso, etcétera, etcétera. La verdad es que aquí ven las ondas cerebrales y ven cómo se comportan durante las diferentes actividades del día. O sea, si yo veo televisión aquí, no hay ondas cerebrales, como que descanso a lo mejor el cerebro. En algunas ocasiones, en la clase no había ondas cerebrales. No había. Es más, les comento algo. Había más ondas cerebrales en el sueño que en la clase. Eso me preocupaba a mí. Es decir, no había una actividad cerebral de aprendizaje. Entonces nos empezamos a cuestionar cómo aprender. Y la verdad es que nosotros activamos el cerebro preguntando. Es muy importante que realmente es el método socrático. Oye, reflexionando, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo veo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se relaciona conmigo este tema? Entonces, lo que les digo del aprendizaje es que tiene que ser un aprendizaje, como decían ahí, proactivo, con voluntad. Y eso es muy importante. Comentarles ahí que les comento que esto era antes de la pandemia. Ahora con la pandemia tenemos en una aula, en un centro de capacitación, con empresas, que muchos de estos temas ahorita les iba a comentar, que lo hemos estado viendo con empresas, el tema de resiliencia, el tema de innovación, con varias empresas de aquí, del área región montana, del área metropolitana, y que tienen la misma preocupación, cómo capacitamos de una manera activa. Y esto pues era antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, pues tenemos otras complicaciones en cuanto a aprendizaje. Comentarles, la buena noticia es que su cerebro, y esa es la última moda a nivel neurálgico, que tenemos ahí el cerebro plástico, ¿no? Y es bien importante que tengan ustedes un growth mindset, es una mentalidad abierta de aprendizaje, en lugar de tener una mentalidad cerrada. Y esta mentalidad tiene todo que ver con el aprendizaje. Un ejemplo de esto es decir, oye, es que no es el inglés para mí, o no me entran los números, o no puedo seguir aprendiendo, ya no veo, son barreras, ya no puedo. Fíjate los conceptos, ¿no? Ya no acepto el error, me doy muy fácil por vencido. Aquí no. Aquí tienes una pasión por el aprendizaje, por la crítica.
¿no? Por mejorar, por enfocarte en el proceso. Y eso es importante. Y eso estás enseñando al cerebro a aprender, que es lo que quería ver. Para esto yo les comento que esta mentalidad, se han hecho estudios muy interesantes en donde la mentalidad de crecimiento es la mentalidad que nos ayuda a salir adelante. Y es fundamental para el aprendizaje. Y aquí lo que les quería platicar, pues esto que ustedes ya conocen, que se llama, o no sé si conozcan, se llama la taxonomía de Bloom de aprendizaje, que hay conceptos aquí que se llaman conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. La parte que vemos generalmente, por ejemplo aquí, es una serie de conocimientos que se dan. Quiero comentarles que eso lo categorizan como bajos niveles cognitivos. Es lo mínimo necesario para hacerlo. Y después tenemos que comprender y aplicar, organizar las ideas, las tendencias, qué está sucediendo, ¿no? Y por otro lado, pues sintetizar. Y esto nos ayuda a modificar, a inferir, a predecir, a planear. Y esta parte, pues es la parte más importante en donde nosotros ya podemos definir una estrategia. Para esto les comento que esto se requiere altos niveles cognitivos. Es decir, actividad cerebral, y es donde se conecta la parte de aprendizaje. Y trataré de explicar mi punto. Si ustedes se fijan en esto, que creo que esto les va a parecer interesante a varios científicos, investigadores de aquí, colegas de nosotros. Este árbol, la raíz, es la parte fundamental, es la parte de conocimiento fundamental, la parte de métodos, definiciones. Pero los últimos avances, están en los artículos, es lo que hacen los investigadores. Es decir, ¿qué es lo último? ¿Qué variables están viendo? ¿Hacia dónde van las tendencias? Entonces, cuando nosotros queremos ver el aspecto aprendizaje, es muy importante entender cómo se maneja la ciencia, porque es un aliado, la educación es un aliado para entender y tratar de entender lo que está pasando en el mundo y lo que pasa con la empresa. Y esto es muy importante. Con esto nosotros concluiríamos hasta cierto punto el tema de aprendizaje, ¿no? El tener una mentalidad, el tratar de preguntar, de cuestionarse, de tener este concepto de seguir aprendiendo. Y les comento que hay varios pláticas importantes ahí, por ejemplo, por BBVA y El País, en donde hablan cardiólogos de esta parte, ¿no? De cómo controlo yo mejor, que la educación te sirve como base. El segundo punto sería la toma de decisiones. La toma de decisiones es una habilidad básica en los negocios, básica. De hecho, medimos que el éxito de los negocios tiene que ver con, pues, las buenas decisiones. La toma de decisiones es la habilidad relevante y crucial para el éxito de una empresa, definitivamente. Yo ponía una analogía de Pinocho, siempre la pongo, la verdad, no me canso de ponerla, pero en el cuento Pinocho, que ahora creo que salió la película ya, y dice esta persona, ¿no? Roberto Benigni, dice, es una historia para niños, pero también los padres y jóvenes, y es una medicina, ¿no? Te puede hacer reír mucho, pero hay cosas muy profundas. El concepto de toma de decisiones tiene que ver cuando llega el hada madrina y le dice a Pinocho, ¿qué quiere ser? Y le dice, quiero ser un niño de verdad. En esa respuesta es donde dice, quiero tener inteligencia, quiero tener libertad, quiero poder ir a donde yo vaya y quiero tener voluntad. Eso es lo que nos hace diferentes, en mi punto de vista. Eso es lo que nos hace que nosotros podamos tomar decisiones. Una decisión que puede ser tomada por alguien, un problema, la actitud hacia un problema y otra persona. Yo les comentaba que aquí y a varios de foros les comentaba que había este alumno que se durmió en pleno video. Y hubo otro alumno durante la pandemia que se tuvo que subir a un árbol a tratar de encontrar señal para aprender. Oigan, totalmente distinta la actitud, la mentalidad, la toma de decisiones, a lo que le doy prioridad. Y eso es muy interesante. Entonces, en esta toma de decisiones, fíjense esto que quería mostrarles de un autor. Quería mostrarles esto.
en cuanto a toma de decisiones. La toma de decisiones, dice, es lo que generalmente... En la toma de decisiones, dice, usualmente pasamos por alto lo que no está en aquello que observamos. Quiere decir que tan importante es lo que veo como lo que no veo. En el siglo V ya había un filósofo que le llamó el sesgo de supervivencia, ¿no? Ese sesgo se llama el error lógico de concentrarse en aquello que tiene visibilidad, pasando por alto aquello que no la tiene, ¿no? Y eso nos usualmente conduce a conclusiones equivocadas. Yo te digo, en una función de empresa, que es la toma de decisiones, necesitamos tener hechos y datos para tomar decisiones. Súper importante que sus decisiones estén pensadas. Les comento que acabamos de ver un curso de toma de decisiones para ejecutivos medios y altos, ¿eh? Cómo tomar decisiones y cómo medir la efectividad de la toma de decisiones. Si se acuerdan ustedes del triángulo que veíamos, la parte alta del triángulo de análisis y síntesis, después de tener un análisis y síntesis, es cuando se toma la decisión. Y comentarles que cuando nosotros tenemos datos, los datos muchos forman parte de ser una información, ¿no? Otra parte es conocimiento. Hay gente que me dice, es que yo sé mucho. Sí, pero no generas valor. Necesitamos generar valor. ¿Qué se refiere? Pues necesito no tan solo tener conocimiento que el tipo de cambio está a 20, sino generar valor y decir, mira, pues si baja a 18 puedo comprar, si sube a 21 puedo vender. Y el concepto es fascinante. Es decir, el conocimiento tiene que generar valor y las decisiones generan valor. Y el concepto toma otra relevancia. Claro, si hablamos de toma de decisiones, la vida personal y profesional está marcada por decisiones. Desde el inicio de la vida hasta el final. Y es un concepto que es muy importante tomar en cuenta, y más en una pequeña y mediana empresa. Fíjate esto, quería mostrarles esto a Steven Pinker, ¿no? Esta parte que dice, demasiado, dice, ¿cómo resolver problemas, ¿no? Si traemos problemas, si nos basamos en malos juicios y no tenemos buena información. Y dice, demasiados líderes, políticos, periodistas, intelectuales y académicos se rinden ante el sesgo cognitivo de evaluar el mundo a través de anécdotas e imágenes en lugar de hechos y datos. Hay un libro que les quería dejar de tarea que se llama Factfulness, de un doctor que se llama Hans Rosling, muy bueno. Dicho de otra forma, tomamos malas decisiones porque la lectura de la realidad es deficiente. Esto es importante. Que conste que empezamos con una introducción de cómo hay volatilidad, incertidumbre, y decir en qué nos debemos de enfocar para sacar adelante la empresa. Y esto está impregnada, estas malas decisiones están impregnadas de prejuicios e ideologías, ¿no? Ya no puedo aprender, no puedo hacer esto, ya yo no estaba acostumbrado a, ahora prácticamente todos se fueron a una virtualidad. Y ahora está cuestionando en las empresas cosas interesantes, ¿eh? Oye, vamos a regresar físico, ¿cómo nos vamos a medir? ¿Cómo damos un valor agregado? Y empiezan a hacer preguntas. Y ahí es donde activas la parte cerebral. Con esto yo traté de dar algunas filminas en relación a la toma de decisiones. Entonces, le recuerdo más o menos lo que íbamos a ver. Una directriz era el aprendizaje, cómo se da el aprendizaje. Recordarles que ustedes tienen un cerebro plástico, es decir, pueden seguir aprendiendo hasta los 70, 80, 90 años. Y por otro lado, la toma de decisiones. ¿Qué tiene mi atención? Porque a lo mejor ahorita para una persona, un adulto joven, pues dice, oye, es que yo no veo, falta mucho para el retiro. No, no, es muy importante. Tengo que planear para lo que veo y lo que no veo. Y al último, platicar por el tercer eje que estaba platicando, que se llama la innovación. ¿No? Aquí hay muchas cosas. Aquí hay, tengo muchas preguntas. O sea, ¿qué es innovación? ¿Qué significa esa innovación? Y es un concepto interesante de tratar de
de entender inclusive la palabra, ¿no? De innovar, ¿no? Hacer nuevo y que tenga una acción concreta, ¿no? Cambiar, alterar las cosas. Y hemos dado estas cuestiones con algunas empresas y dicen, oye, pues dame la píldora. No, no hay píldora. No hay una píldora mágica. Si lo hubiera, yo se las compraba y se las doy. Y dicen, bueno, pues ya dámelo, ¿no? Que te compro aquí un saxofón. Digo, oye, no, no se trata de eso. Si el saxofón no toca solo, hay que practicarlo. La innovación es una metodología, es un proceso. De hecho, si tu cultura, por ahí comentaban ahí, si mal no recuerdo, Peter Drucker decía, culture eats process for lunch. Es decir, si no tienes una cultura que fomente la innovación, va a ser muy difícil. Oye, es que si compro el saxofón y practico yo solo, necesitas la educación, necesitas saber de música, saber y practicar. Y ese es mi punto el día de hoy. El punto es que dentro de este concepto, pues no es magia, es un proceso. Y a veces hay barreras naturales. Una es el miedo al fracaso, una barrera natural, ¿eh? Otra es la falta de práctica en el proceso, natural. Otro es no entender la metodología bien. Si no, todas las innovaciones han funcionado. Ahorita quería mostrarles varios ejemplos, a ver qué les parece. Y hay cosas muy pequeñas y cosas que realmente han tenido un impacto importante. Y bueno, comentarles que, por ejemplo, cuando ves innovar, pues es el arte de crear nuevas ideas que generen valor. Que generen valor. Nuevos productos o servicios, bienes. Y tienes que tener algunas características. Escuchar es importante. Criticar lo que decíamos. Fíjate cómo se conecta con la parte de aprendizaje, ¿no? Necesitas capacidad de fracaso. Oye, no todo va a funcionar. De hecho, yo le muestro a muchos colegas y alumnos, pues, ha habido grandes revistas de negocios que hablan del error, de la mala decisión, y dicen, necesitamos aprender de las malas decisiones. Cuando ustedes ven el éxito de Starbucks, el señor no te cuenta todo lo que hay detrás. Ha tenido más de 15 o 18 errores en sus procesos. Entonces, habría que entender por qué es importante en los negocios este concepto. Déjenme comentarles algo. Se ha vuelto una habilidad en los negocios fundamental. Estimular la creatividad como una manera de resolver los problemas, ¿no? Y esto, pues, incrementa la productividad. Si no evolucionas, vas a morir. Y es lo que tristemente está pasando ahorita, porque necesitamos otro talento para cambiar el entorno, ¿no? Hacer una propuesta de valor distinta. Fíjense esto, por ejemplo. O sea, conceptos importantes que pueden ayudar a que tenga un funcionamiento distinto. Esto, por ejemplo. Entender que tiene que haber imaginación, creatividad, y después innovación. O sea, la innovación surge de esa calidad de ideas, ¿no? De esa habilidad de pensamiento creativo. Ahora, no todas las ideas creativas llegan a ser productos innovadores o servicios innovadores, pero sí toda la innovación debe de venir de la creatividad. Y ese es un punto fundamental. Hoy es que no tenemos ideas, no tenemos nuevas propuestas, entonces no hay esto. Y si no hay esto, no va a haber esto. Y como pymes tienen la ventaja competitiva de ser mucho más ágiles que algunas empresas. Vean esto, por ejemplo. Esta parte de aquí. No sé si hayan visto este producto. Es un producto en donde dice la gente, mira, quiero seguir comiendo tortillas, ya no quiero engordar. Yo decía, oye, pero si las tortillas ya existían. Sí, bueno, pues estas tortillas, las de nosotros, valen 3x1. ¿Eh? 3x1. Y entonces empiezo a sacar. Las ventas incrementaron radicalmente. Ya existían las tortillas. Y así como esos productos, el café de Starbucks ya existía. Siempre fue una propuesta de valor distinta. Las aspiradoras ya existían y salió Dyson. Una aspiradora cara que hace las cosas distintas. Impresionante el concepto.
Y claro, han tenido un desempeño fundamental en esto, ¿no? Fíjense lo que hacían. No tan solo lo que digo, es una cuestión de aprendizaje, sino lo que hago. Es decir, no puedo dejar de comer tortilla. Pues soy mexicano, tengo 50, 40 años de ser mexicano ya. Y pues quiero seguir comiendo tortillas sin que aumente de peso o calórico, tener una alta. Y el concepto es interesante. Aquí también comentarles que el proceso de innovación, hay varios procesos. Si ustedes buscan en cualquier base de datos, van a encontrar. Yo encontré por arriba de 1,500,000 de documentos en términos de innovación. Y son metodologías que en particular tienen el mismo proceso. Déjame tener empatía con el cliente, déjame poder definir las nuevas cosas, déjame ideo, hago un prototipo y luego lo pongo en el mercado. Y vuelvo a aprender. Y volvemos con el tema de aprendizaje. Oye, fallé, no importa, seguimos adelante. Aquí hay dos cosas, ¿eh? Una cosa es encontrar problemas y otra cosa es pensar en soluciones. Les digo una habilidad que no hemos platicado. Antes la habilidad era, les comento, ¿eh? Antes la habilidad era de problem solving. Era una habilidad de resolver problemas, ¿no? Lo que dice aquí. Bueno, ahora necesitamos una habilidad que se llama problem finding. Es decir, necesito que encuentres problemas, que te des cuenta. Problem finding. Una habilidad de encontrar problemas. ¿Dónde hay algo? ¿Por qué es posible, colegas, que haya crecido una carnicería al lado de un supermercado? Si el supermercado tenía un área de carnes, ¿qué no vio? ¿Qué propuesta de valor no le gustó al cliente para que ese cliente vaya a la carnicería en lugar de a un supermercado? Muy interesante, ¿no? Y entonces, una vez encontrando los problemas, pues podemos pensar en soluciones. Quería mostrarles, se lo mostré al autor al inicio, quería mostrárselos a ustedes, un proyecto social que me encantó. Yo conocí a Kenton Lee, por ahí hay videos y todo. Es este producto que ven aquí. Déjenme decirles cuál es el asunto. Este muchacho va a hacer una estancia a Kenia, se da cuenta que los niños de 2 y 17 años les crece el pie, ellos cortaban la parte de enfrente del zapato y se les salían los deditos. ¿Ok? Él no hacía zapatos. Él dice, oye, pues necesito poder apoyar en hacer un zapato que crece. Se llama el zapato que crece. Es un zapato que tú vas ajustando, la dimensión, el ancho y el largo del zapato. Y te dura 5 años en la etapa en donde al niño le crece más el pie. Brillante. Un concepto donde alivia una parte social en el mundo de una manera impresionante. Fíjate esto. Conceptos, por ejemplo, como lo que estamos platicando, o sea, esta se llama The Chairless Chair. Es una silla sin silla. Y pueden ver los videos ahí, por ahí en YouTube o en otra parte, y verlos. Vea esto, por ejemplo. No sé si alguien hace ciclismo. Es una llanta que ya no tiene cámara ni llanta. Es decir, ya no se poncha. ¿Por qué no se poncha? Porque ya no trae. Ya no trae. Entonces, quería yo tratar de redondear estos ejemplos en tratar de ver una filosofía, una metodología de un autor que se llama Larry Kelly, que habla de los 10 tipos de innovación. Y quería dejárselos a ustedes en la cabeza. Él habla de innovación de varios tipos. Habla de innovación de configuración, en el proceso, en la estructura, en la red, en los canales y en el modelo de negocio. Y luego habla él de innovación en la oferta. Si es un producto o el desempeño de un producto o un sistema de productos. Y ahorita voy a poner algunos ejemplos. Y luego hablamos de la experiencia, ¿no? De un customer engagement. ¿Cómo le hago para que el cliente esté más conmigo? De marca, de canal, de servicio. Interesante. Les pongo un ejemplo aquí. Un ejemplo que es un ejemplo regiomontano de un muchacho que se llama Javier Lozano.
Él tenía un familiar cercano que tenía diabetes y esta persona pues veía que era un suplicio, primero económicamente, suplicio económicamente tratar la enfermedad de la diabetes. Segundo, la traían para arriba y para abajo, este estudio acá. Y dijo, voy a crear un lugar donde les dé todo y reduzco el 70% del costo de la enfermedad. Y entonces crea un concepto regiomontano aquí que se llama Clínicas del Azúcar. No era médico él, no es médico. Salió de una maestría de administración, de una MBA. Y realmente un crecimiento importante en un país donde hay un alto nivel de diabetes. Es muy interesante. Si antes te costaba 20 mil pesos o 25 mil pesos el tratamiento de esta enfermedad, ahora él te dice, con nosotros te cuesta 3 mil pesos al año. Claro, pues va a tener muchísimo trabajo. Y el concepto es muy interesante. Bien, comentarles este ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho y se los pongo ahí en el área doctoral porque no sé si sepan ustedes, Google empezó en el doctorado. Es un doctorado de Stanford. Y lo que ellos querían entender eran las variables, la anatomía de cómo hacer una búsqueda mucho más rápida y efectiva. Y de ahí empieza la historia de Google. Un concepto interesante, que es lo que les digo, creo que se amarra perfectamente con la parte de aprendizaje, de tratar de entender qué está sucediendo. Y con esto que decíamos, oye, ¿cómo le hago para ver los últimos avances? Están en los journals, sin duda. Otros grandes ejemplos, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, una cadena comercial de una empresa aquí en Regiomontana, fíjate lo que hacen ellos, ¿eh? Están innovando en términos de servicio. Dice, ¿qué? ¿Cómo vas a innovar? Se están preguntando diariamente, ¿cómo vas a innovar con 13 millones de clientes diarios? Dime qué estás haciendo. ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo nos hacemos una tienda de proximidad? ¿Cómo damos una tarjeta? ¿Cómo damos otro servicio de comidas? Importantísimo. Con un crecimiento del número de tiendas de cerca de 20 mil tiendas. Ha sido gran ejemplo y sigue haciéndolo. ¿Qué productos hacen? ¿Cómo cambio? ¿Cómo lo mido? ¿Qué a lo mejor hago servicios bancarios que me ayuden a darle un mejor servicio a la persona? Déjame entenderlo. ¿Qué es lo que quiere mi cliente? ¿Cómo aprendo de él? Y creo que esta parte de innovación se conecta perfectamente con la parte de aprendizaje y con la parte de teoría de decisiones, que creo que es la hipótesis que trataba de manejar en esta plática. Y les quiero comentar algo. Nosotros hicimos un proyecto, fíjate lo interesante, de tratar de entender qué aporta el canal moderno y cómo ayudamos a las pequeñas empresas del canal tradicional. ¿Cómo los ayudamos? ¿Cuáles son las variables importantes que hacen que detone la venta en este tipo de canal moderno? Y entonces tienes una serie de cosas importantes para una empresa embotelladora y entonces dices, oye, vamos a arreglarlo. Necesitamos orden, iluminación, que nuestros productos se exhiban. Vamos a meter promociones. Si metemos promociones en el canal moderno, vamos a tratar de meter promociones en estos pequeños negocios. Vamos a ordenar que incite a la compra, al consumo. Muy interesante. Y entonces los resultados en una prueba piloto que sí, pues, suben las ventas 15%. Claro que cuando esto lo ve el director general, pues, ¿qué creen que dice? Pues, métanlo todo a la empresa. Hay cosas que ustedes deben de estar notando. Parte de mi hipótesis es comentarles que todas las empresas están innovando, ¿eh? Es decir, ustedes deben de estar viendo cosas así porque lo están haciendo. Netflix es una de ellas. Netflix dice, tengo 100 millones de consumidores, 100 millones de clientes que pagan y tengo 300 millones de perfiles. Prácticamente por ahí hay un documento que quería, no tengo mucho tiempo para mostrarlo, pero se llama por ahí. Queremos que te desveles. Quiero que sigas viendo. ¿Y qué estás viendo? Ahora, si se fija Netflix,
les dice, oye, te voy a recomendar algo y te va a gustar, Eduardo, ¿no? Sí, quédate con nosotros. IKEA acaba de sacar algo muy interesante, que es, la pueden ver ahí, es un video de 1:24, nada más que no sabía cómo íbamos en tiempo, pero este video de IKEA es un concepto donde hace una realidad aumentada. Le está diciendo a los clientes, juega con nuestros muebles, ponlo en tu sala a ver cómo se ve. Y el concepto es brillante, brillante. ¿Cómo le hago para mover mi modelo de negocio? A lo mejor vender otra cosa de distinta manera. Claro, pues el café, como les decía, de Starbucks ya existía, ¿no? Ya existía. Ahora estuvimos ahí con unas pláticas de Banregio para ver qué estaba pasando en los bancos. Y dice, estamos aprendiendo, tenemos que innovar todos en la empresa. Los servicios bancarios están evolucionando. Ya podemos tener una cuenta. Vea lo que está sucediendo con Rappi. Rappi ahora te dice, puedes sacar una tarjeta y yo te la llevo a tu casa. Impresionante. Este concepto va cambiando, ¿no? Déjame entender al cliente qué es lo que le importa, cómo lo ayudo, cómo hago menos fricciones con él. No te tengo que venir a hacer al banco, ¿no? Fíjate, otros bancos me decían, oye, pues paga dinero extra, Eduardo, para ponerte en una sala aquí VIP. Le digo, oye, pues si no quiero venir al banco, lo que menos quiero es ir al banco. Quiero que me quite el menor tiempo posible. Entonces, todos los bancos, y ahí hay varias marcas, están haciendo esfuerzos importantes en cambiar la forma en cómo están haciendo la banca y los servicios financieros. Entonces, por otro lado, fíjense, ahí les voy a dejar otro libro que se llama Monetizing Innovation. Una parte importante de no tan solo innovar, ¿no?, sino innovar pensando en el cliente, en la parte de cuánto está dispuesto a pagar. Este fue un éxito en la industria automotriz. Porsche tenía muchos problemas financieros y saca una Cayenne. Me gustaría que estuvieran el caso, un caso brillante, en donde dicen, bueno, ¿cuánto está dispuesto a trabajar sobre la gente? Y sobre esa base empezamos a darle un producto que cumpla con las especificaciones. Les quiero decir, ahorita platicamos de Dyson. Me acaban de comentar que hay una secadora de pelo que vale 16 mil pesos. Una aspiradora que vale 10 o 15 mil pesos. O sea, el iPhone vale 25, 30, 35 mil pesos, Por eso el café de 70 no es una cuestión de precio. Es una cuestión de que entienda mis necesidades. Por eso creo yo que ahorita la gente tiene más dinero que tiempo. Por eso existe Corner Shop, ¿no? Le pago a alguien para que vaya a hacer mi súper. No compro un café. No es una cuestión de precio comprar un café de otra marca, sino cómo me siento con la marca, lo que me ofrece, el Wi-Fi gratis, etcétera, etcétera. Este desarrollo que hicieron fue un fracaso total. Era un desarrollo del viejo DART, lo hace ahora Fiat, pues no se vendió. 20 mil autos se vendieron. No funcionó. Claro, pero le preguntas a los técnicos, dices que me encanta mi proyecto. Pues sí, pues claro que te va a encantar a ti. Entonces yo creo que con pequeñas cosas, en términos, se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Conceptos de empaque, conceptos de funcionalidad distintos, ¿no? Que pueden haber eso. Y bueno, con esto voy acabando, y creo que ya traía ahí el tiempo medido, pero voy acabando mi hipótesis, ¿no? Con esto empecé y con esto termino. Creo que hay una parte muy importante de entendimiento del aprendizaje en los negocios, muy importante, muy importante. Una parte muy importante de toma de decisiones que afecta directamente a los negocios, ¿no? Y una parte de innovación que es fundamental para los negocios. Y creo que hay una relación ahí muy estrecha entre estos términos, ¿no? Y con eso quería terminar. No sé si pues agradecerles como siempre su presencia y bueno, pues si hay alguna pregunta o comentario, con todo gusto lo recibimos. Claro que sí, Eduardo, pues muchísimas gracias, la verdad, sorprendente, todos los datos fueron muy importantes, estaba yo así poniendo mucha atención porque
Creo que cada una de las cosas que mencionaste, pues las podemos llevar al área, ya sea profesional o académica, y creo que nos van a servir bastante. Muchísimas gracias por aceptar. Y bueno, tenemos varias preguntas. Voy a seleccionar, pues, dos, ¿verdad? Porque por el tiempo y porque todos, pues, tienen una agenda. Pero bueno, aquí nos preguntan, Aquile, sobre qué piensas tú ante la posibilidad de que filósofos y antropólogos de ofrecer consultorías a los trabajadores y a los ejecutivos de las empresas. ¿Lo consideras valioso? Sí, la verdad es que como nunca, y es muy buena pregunta, y agradezco la presencia de Aquile, que es alumno ahí de algunas clases. Sí. Fíjate que algunas instituciones financieras empiezan a contratar lo que nunca, doctora y Aquile, empiezan a contratar psicólogos, antropólogos, sociólogos, para entender cosas tan sencillas como una etnografía, ¿no? ¿Cómo se comporta? Te comento que conocí a algunas señoras de edad más avanzada que dicen, no, es que no hay valores. Y le dice el sociólogo, no, señora, sí hay valores. El problema es que no son sus valores, ¿verdad? Ya cambiaron. Ahora le doy valor más a mi tiempo, le doy valor más a otro tipo de cosas. Y hay que entender eso. Porque había instituciones que decían, no, es que ya no vienen conmigo. No, es que no van con nadie. Ya no quieren hacer fila en Walmart, ya no quieren hacer fila en un banco. Entonces, yo creo que más que nunca ustedes van a tener que tener una visión integral de entendimiento del cliente, de poder trabajar con equipos multidisciplinarios, de poder aprender, de comentarles que la maestría, el doctorado es una base donde ahí empiezas a aprender lo que está sucediendo en los negocios, en la industria, en el segmento en el que estás. Pero sí, es correcto. Y ahora se empezaron a ver ese tipo de contrataciones en las empresas, en equipos de innovación. Sí, a lo mejor agregaría un poquito ahí también sociólogos, ¿no? Sí, totalmente. El comportamiento, para conocer el comportamiento de las personas, cómo nos adaptamos, ¿no? Ante estos aspectos que no preveníamos, ¿no? Que iban a suceder, ni el mejor de los... Totalmente. Lo que dice el doctor Barragán tiene razón. Muchos de los métodos cualitativos y cuantitativos, doctora, que nosotros utilizamos en el programa doctoral, tienen que ver con eso, ¿no? La observación, la entrevista, una etnografía, una encuesta para tratar de entender cómo se está comportando el cliente, ¿no? Fíjate lo que decía Netflix. En Netflix ahora dice, ya no hago el perfil demográfico de acuerdo a edad. No me importa si es el hombre o mujer, me importa qué te gusta, Eduardo, cuáles son tus hábitos de consumo. Y entonces está segmentando de manera distinta, que es lo que creo que comentaba ahí el doctor Barragán. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta de la doctora Roxana Saldívar nos menciona que, ¿qué opinas tú en relación a las empresas que están enfrentando ahora lo que se conoce como sindemia? No sé si hayas oído el término por parte de los científicos. Y bueno, ¿cómo esta sindemia es causada por el COVID? ¿Y cómo ves todo esto de la sindemia? ¿Sí sabes lo que es la sindemia? Digo, la no, verdad, me gustaría que lo expresáramos, la verdad no lo sé, hablando de aprendizaje. No lo conocía, pero te lo comento, la sindemia es el efecto que tiene el COVID, ¿verdad?, en la economía, más todos los factores económicos. Entonces, pues la pandemia, obviamente, que empieza en el área de la salud, ¿verdad?, sí, que se origina por un problema de salud, pues después se convierte en un problema social y económico. Totalmente de acuerdo. Fíjate que empiezas a ver cosas muy interesantes, doctora. Por ejemplo, me tocó ver restaurantes donde se fusionaban en un mismo lugar, en una misma locación. Entonces, había un restaurante que atendía bien desayunos y comidas y la otra marca atendía cenas. Y entonces compartían. Me tocó ver, por ejemplo, hoteles en donde daban buffets. Oye, ya no se da buffet. Dijimos, hicimos como un box lunch, ¿no? Una manera de darle individualmente al cliente sin dejarlo de atender. Entonces, tiene razón, esta pandemia ha hecho que cambien las cosas radicalmente, y eso tiene que ver con lo que te decía del aprendizaje, ¿no? Si tengo una mentalidad fija, digo, oye, es que siempre lo hacía así, lo quiero seguir haciendo, ya no hay opción. Tenemos que tener de verlo como reto, de ver nuevos pues desarrollos y cosas así, y cambiar. Entonces, ha habido cosas muy pequeñas de algunas empresas que me ha tocado ver, que hacen pequeños cambios y le dan un giro a la parte del ingreso.
Y eso es muy importante, esa habilidad la tienen que tener, si no el impacto económico y social que vamos a tener de la quiebra de empresas, pues va a ser mucho mayor. De alguna manera tenemos que apoyar nosotros con el hospital PromiPyme o con la parte de educación, es lo que te digo, no estamos solos, podemos aprender, la ciencia ayuda a tratar de darle un entendimiento a la realidad y poder resolver los problemas que podamos detectar. Sí, lo concretaste muy bien, lo relacionaste muy bien todo desde el principio y ahorita como lo acabas, ¿verdad? Las ideas, pues me las tomo para mí y para todos los que nos están viendo, creo que es muy importante el conocimiento, no solamente el conocimiento, sino también la creatividad, ¿no? O sea, que ese conocimiento te ayude a tomar buenas decisiones. Fíjate que esta es una pregunta de parte mía. Las empresas están muy preocupadas, Eduardo, no sé si lo hayas notado tú en tu expertise de consultor, están preocupadas porque los mandos medios, ¿verdad? No toman decisiones, no quieren equivocarse. Sí. Entonces, yo creo que es una realidad, ¿no? O sea, esta pandemia también nos vino a decir, ¿sabes qué? O la tomas o la tomas, ¿verdad? Entonces, creo que todos los que nos están viendo, que muchos de ellos son a lo mejor empresarios o emprendedores, alumnos, o sea, en general, tienen que saber que esa expertise que tiene el conocimiento, ¿verdad? Les va a ayudar solamente a conocer, pero claro, que se tienen que arriesgar. Claro, claro. Que se van a equivocar, como dices tú, me gustó mucho esa parte, ¿no? Pero se van a equivocar haciendo las cosas bien hechas, obviamente, tratando de dar lo mejor de sí, ¿no? Checando, revisando información. Obviamente, no solamente así de que, ay, sí voy a tomar la decisión a loco, no, conociendo, ¿verdad? Claro que te puedes equivocar, pero la gente no quiere tomar decisiones. ¿Qué piensas al respecto, Dan? Fíjate que hay algo que a mí me impresiona mucho, doctora. Te voy a decir que es, lo voy a poner con una analogía. Cuando una persona empieza a manejar y tú le dices, a ver, prende el radio, fíjate, y dice, oye, no puedo hacer todo. Como que el cerebro se tiene que acostumbrar o habituar a una acción. Si tú me dices, oye, Eduardo, ¿cuánto tienes manejando? Yo tengo 10 años o 15 o 20 años. Pues ya el cerebro está acostumbrado, doctora, a manejar. Yo puedo tener el radio prendido, voltear a ver el espejo, checar otra cosa. Pero, y esa parte de habituación juega un papel muy curioso con nosotros, porque si mi cerebro está acostumbrado a que siempre he visto las cosas así, es decir, un café en un vaso, tal cual, pues es muy difícil salirme de ese hábito para pensar cosas nuevas. ¿Qué es lo que te digo? Las tortillas siempre habían existido. Lo único que esta persona dijo, ¿y cómo hago una tortilla más delgadita, con menos calidad calórica, con menos capacidad? Y que eso satisfaga la necesidad y deseos de alguien, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una parte importante en tratar de, una parte aprender cosas nuevas, de tener esta mentalidad abierta. Por otro lado, entender cómo funciona nuestro cerebro a nivel neurológico para decir, oye, pues a lo mejor estoy acostumbrado, pero hay otras maneras de hacerlo. Es más, esta plática que estamos teniendo, si antes las universidades daban la opción de tener clases a distancia, nadie quería. Ahora nos mandó a todos a obligatorio. Entonces, tenemos que aprender. Ahora tiene que ser más proactivo el aprendizaje. No puede ser un aprendizaje como lo que te decía de las ondas cerebrales, que llego y descanso en la clase. Oye, es nada más información. Pues eso no sirve de nada. Tengo que aplicarlo, ¿eh? Tengo que reflexionar cómo doy valor agregado, ¿verdad? Eso es todo buenísimo, me gustó muchísimo. La verdad es que te felicito, Eduardo, como siempre. Eres una persona que domina la materia y que enriqueces mucho con la manera en la que te expresas y en la que haces conocimiento. De veras, te felicito nuevamente y espero que nos vuelvas a visitar aquí en el hospital. Con esto yo doy por terminado. Antes de eso, bueno, sí me gustaría que me proyectaran, por favor, el reconocimiento, agradeciéndole al doctor Javier Treviño Saldívar que esté aquí con nosotros presente de manera altruista. Sabemos que tienes una agenda bien apretada y, sin embargo, estás aquí ayudando a las pymes, a los emprendedores, a los alumnos para que mejoren su expertise, ¿verdad? Y con esto puedan tomar mejores decisiones. Bueno, la Facultad de Contaduría Pública y Administración, la Facultad de Economía y el World Trade Center Monterrey, mediante el Hospital PromiPyme de la Universidad Autónoma de Nuevo León, otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Javier Treviño Saldívar por su participación como conferencista en el webinar La Toma de Decisiones y la Innovación en los Negocios.
Muchísimas gracias. Firma la presente el doctor Luis Alberto Villarreal Villarreal, de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, el maestro José Raimundo Galán González, director de la Facultad de Economía, y doctor Eugenio José Reyes Guzmán, director del World Trade Center Monterrey. Este reconocimiento será enviado, ¿verdad?, para que lo tengas ya con las firmas y lo utilices, ¿verdad?, pues que nos, te acuerdes de nosotros, ¿no? Que te acuerdes de que participaste y que estamos muy agradecidos nuevamente de tenerte aquí. Muchas gracias, doctora. A todo el equipo, sé que hay gente trabajando ahí, el equipo que estuvieron mandándome cosas, que prepararon aquí cosas para este evento, agradeciéndoles, y un abrazo para todos, un gran abrazo fraterno. Muchas gracias. Además, los invito, ¿verdad?, para que tomen los próximos talleres que se están ofreciendo por parte del hospital. Sabemos que existe una problemática en muchos aspectos tecnológicos, de ventas, aspectos de exportación. Entonces, aquí les proponemos una lista de talleres. Por ejemplo, el 26 y 27 de marzo tenemos el taller La Estrategia Detrás de los Canales Digitales. Ya es el viernes y sábado. Los invitamos. Si necesitan alguna información adicional, se pueden comunicar con la licenciada Deira López al teléfono 81-83-29-4000, extensión 1965. Con esto acabo y de nuevo les agradezco mucho su participación y les mando un abrazo muy grande a todos y cada uno de ustedes. Espero verlos pronto y estamos para servirles en el Hospital Promipyme. Un abrazo a todos. Muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias.